Muy buenas noches en punto. Sigue lloviendo. Habitualmente la temporada de lluvia, usted lo sabe, va de inicios de junio a la primera semana de octubre. Pero ya estamos casi en noviembre, a unas horas, y no para de llover. En los últimos 30 días ha llovido 60% más a nivel nacional que en promedio en un mes de octubre. Esto se debe en parte a que 40 ondas tropicales han afectado nuestro país durante esta temporada. En el Atlántico se pronosticaron 14 ciclones, ya van 15. En el Pacífico se pronosticaron 18 y ya son 21. Y sigue. El centro del país está siendo afectado por una zona de inestabilidad y a partir de mañana también por el frente frío número 8. Esta tarde cayó una tormenta que afectó Coacalco y Tultitlán en el Estado de México. La línea 2 del Mexibús fue suspendida por las inundaciones en la avenida López Portillo. Y también hay fuertes lluvias y granizadas. Vea las imágenes en el norte del país. Estas son imágenes de Ciudad Juárez en Chihuahua. Esto también por los efectos del frente frío número 8. Y hablando de estos temas, Nayarit no se recupera de las consecuencias que dejó el paso del huracán Huila la semana pasada. Hay 180 mil habitantes que permanecen incomunicados, inundados y sin víveres tras los desbordamientos de los ríos San Pedro y Acaponeta, esto en los municipios de Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Santiago Ixcuintla y San Blas y del Nayar. Nuestro compañero Bogdán Castillo hizo un recorrido por estas zonas y esto fue lo que encontró. Mira nomás para que te des una idea, ¿cómo estamos? El huracán Huila destrozó el único camino a la comunidad El Valle de la Urraca, a 60 kilómetros del municipio de Acaponeta. Sus pobladores se encuentran incomunicados. Después de que se vino la inundación de lo del río, al inicio pues se quebró lo que era el pavimento y pues parte de lo que es el camino se deslavó hacia los lados hasta llegar aquí a esta zona donde está completamente pues quebrado. No hay acceso al Valle de la Urraca. Pocos se atreven a salir de su comunidad para comprar víveres. Dicen tener miedo de subirse a una lancha, la única manera que tienen hoy en día para transportarse. Nos da miedo salir de una panga que ya se han volteado, algunos que quisieron ir a traer para comer y se voltearon, perdieron lo poco que traían, porque ya no, como está el camino feo, no saben dónde hay que les voltee la canoa, los palos que hay abajo en los troncones y se voltean, por eso mejor no nos subemos. Los fuertes vientos y la creciente del agua también acabaron con las granjas camaroneras de la zona. Yo creo que perdimos, al menos yo, que no soy grande productor, 20, 30 toneladas de camarón a un precio de 70 pesos, son alrededor de 2 millones de pesos. Y pues dinero que no tenemos. Somos los que mantenemos la mayor parte del empleo a todos los pueblos vecinos, porque no hay otra actividad que hacer aquí, no hay ganadería. No hay agricultura. Otra consecuencia del desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro han provocado que gran parte del norte de Nayarit no cuente con agua potable. Porque las galerías filtrantes se encuentran dentro del río y se las llevó todo 100%. Hay una pérdida total de 100% y no se ha restablecido. Los efectos tras el paso de Huila no solo se sintieron en la zona norte del estado. A 160 kilómetros al sur de Acaponeta, en el municipio de Ruiz, vive Justin Dylan, de 9 años de edad. El pasado 23 de octubre, su comunidad se inundó. Al día siguiente, sin importar que no supiera nadar, ni la luxación congénita de su pierna derecha, Justin salvó de morir a 7 cachorros, 2 gallos y un perico que se encontraban bajo el agua. En esa tina andaba metiendo los perritos. La tina andaba flotando y la andaba arrastrándola. Luego un perrito no sabía nadar, que estaba golpeado de la cabeza. Y luego le dije, mi mamá, no sabe nadar el perrito. Luego lo empecé a meter y los demás ya tenían frío. Sí. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que sigue ocurriendo allá en Nayarit.